cantarte, mi amigo y hermano, porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños y con este canto demostrarte los deseos de mi corazón. Quiero desearte toda la dicha de la vida, que sean cumplidos tus anhelos desde arriba y que permanezcas por siempre en el Señor y que por los siglos te guarde su amor. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad de haber realizado tu sueño dorado, el que para siempre durará. Que disfrutes cada momento de la vida, que mi Dios te guarde en tu entrada y tu salida, que mi Dios te guarde donde quiera que estés, que su llamada en tu corazón. Quizás para muchos será un día más, es la felicidad. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad de haber realizado tu sueño dorado, es que para siempre durará, es que para siempre durará, es que para siempre durará. Clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around. Hola a todos, soy Sara y hoy los saludo desde el municipio de Guaynabo, donde he llegado hasta el Museo de Transportación, el único en su clase aquí en Puerto Rico, así que te recomiendo que lo conozcas aquí conmigo y nos vamos de paseo. Acompáñame. Ahora sí que se ajusten los pantalones, los fiebrus y los coleccionistas, que le traemos un reportaje que les va a encantar. No es secreto que al ser humano le encanta coleccionar diferentes artefactos, desde las económicas chapas de latas de refresco hasta los gigantescos aviones comerciales, como es el caso del multimillonario y famoso actor John Travolta. La ciudad de Guaynabo en Puerto Rico no se podía quedar atrás en este renglón y decidieron construir un moderno y hermoso edificio y bautizarlo con el nombre de Museum of Transportation. Pues les cuento que este museo es basado en la evolución histórica de la transportación en Puerto Rico, donde usted puede conocer desde que nos transportábamos a caballo, carretas, automóviles, embarcaciones, aviones y hasta la evolución de hoy en día con nuestro tren urbano. Es un recorrido sumamente entretenido, donde aprenderás más de nuestra historia mientras disfrutas de estas estupendas facilidades que no tienen nada que envidiarle a otros museos modernos fuera de Puerto Rico. Museum of Transportation cuenta con dos simuladores, uno de aviación y otro de Fórmula 1, para que usted pruebe sus destrezas como piloto en ambas ramas. Así que, ¿qué creen si pasamos con Sara Hernández, quien nos tiene más detalles del Museo de la Transportación? Bueno, aquí sigo disfrutando de mi recorrido por el Museo de Transportación junto a Jaime Vélez, director del museo. Jaime, explícale un poco más al público qué era la muda en Guaynabo.
Pues la muda es algo bien interesante y pertenece a la historia de Guaynabo, porque en la muda era donde había los cambios de las carretas, la gente que venía de Ponce, del sur o de otras partes de Puerto Rico, iba camino hacia San Juan y realmente lo que significaba era el cambio, la muda, como la mudanza. Ahí cambiaban el caballo, cambiaban las mulas. Le daban de comer a los animales y comían las personas, y si era tarde se quedaban a dormir, o sea que es un sitio completo. Esa es parte, gran parte de la historia de Guaynabo. Bueno, uno siempre aprende algo nuevo. Gracias por la información tan interesante y seguimos disfrutando de nuestro recorrido aquí en el Museo de Transportación. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Bueno, aquí nos encontramos en otra parte del museo con un dato bien interesante. Hay unas placas que se utilizaban para los años 40 y 50 que la gente se las acomodaba en la correa, en la cintura. Cuéntanos un poco más de ese dato histórico aquí en Puerto Rico. Sí, eso es correcto. Esa era la licencia de conducir en esa época. Era una placa que se ponía en la correa y las personas la utilizaban. Era como tener una licencia al portador, o sea que no tenía nombre de uno ni nada. Y pues yo recuerdo que me contaba mi papá que pues ellos vivían en un pueblo de la isla y que si alguien venía para San Juan iba y le pedía la placa al que la tenía, solamente para cumplir que si los paraban. Y de ahí viene el término de que si estás desplacado es que estabas conduciendo un vehículo, no tenías la placa. Dato curioso y cómico de nuestra historia. Sigan aquí con nosotros. Ahora nos encontramos en lo que es el área de exhibición permanente, luego de haber dado una parada en lo que fue el simulador de vuelo, y podemos decir que llegué viva y aterricé bien. Cuéntanos un poco más de lo que siempre la gente va a poder apreciar en esta área del museo. Esta área pues tiene una figura de los ex alcaldes de Guaynabo junto con unos vehículos similares a los que tenían en su época, para que la gente tenga una idea de cómo era y en qué se movían ellos cuando en diferentes épocas. Bueno, ustedes no se vayan porque seguimos aquí el recorrido por el Museo de Transportación en Guaynabo. Y ahora continuamos aquí disfrutando del Museo de Transportación en Guaynabo y hemos llegado a su segundo nivel, donde se encuentra la colección rotativa, ¿es correcto? Sí, es correcto. Esta colección pues tiene varios... En este momento tenemos una colección que se llama La Evolución del Automóvil. Tiene automóviles desde 1920 hasta 1985. Y la idea es que las personas vayan viendo pues diferentes modelos y cuál fue la evolución del automovilismo. Bueno, pues yo sé que esta exhibición yo me la voy a disfrutar porque a mí me encanta la historia y me encanta este tipo de carro. Así que, ¿qué tal si me sigues enseñando esta exhibición? Vamos por allá para que veas todos los vehículos que tenemos aquí. Bien, acompáñame. Bueno amigos, lamentablemente he llegado al final de mi recorrido aquí en el Museo de Transportación, pero no importa porque me lo he disfrutado completo. Gracias Jaime por ese recorrido maravilloso. Cuéntale un poquito al público las zonas que estuvimos visitando y con todas las amenidades que cuesta este museo. Pues estuvimos visitando el primer piso donde estaba la colección permanente y vimos los simuladores en el primer piso, uno de aviación con un estudiante que te explica cómo utilizarlo. El segundo piso, uno de carrera de auto, que te voy a jetar la próxima vez para una carrera. Y tenemos, vieron la exhibición de autos, la exhibición de juguetes. Y nos encontramos ahora en el tercer piso, donde está el InMotion Diner Café, donde está abierto el mismo horario del museo. Y no hay que venir al museo ni pagar en el museo para venir al InMotion Diner Café. Pueden venir cuando gusten. También tenemos un salón de actividades que se alquila. También alquilamos otras áreas abajo. Han venido compañías y empresas
hacer actividades aquí y pueden, para saber información sobre el museo, pueden llamar al 787-200-3900. También tenemos la página modpr.com y también estamos en Facebook como Museum of Transportation. Y les doy las gracias a ustedes por haber venido aquí y por pasar un rato tan agradable con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por recibirlo. De una vez dile a nuestro público el horario del museo. El museo está abierto de miércoles a domingo de 10 a 5.